El Instituto de Desarrollo Rural anunció las 47 organizaciones del sector turístico ganadoras del Fondo de Recursos No Reembolsables del programa Impulso Rural por un total de 235 millones de colones para la ejecución de ideas productivas como parte de su estrategia Motor Rural de apoyo a la reactivación económica de los territorios rurales de Costa Rica. El INDER creó el año anterior Impulso Rural, un fondo para apoyar ideas emprendedoras que en ese segundo año se orienta al sector turismo, uno de los más golpeados por la pandemia. En el caso de la zona sur, son 8 las agrupaciones beneficiadas. Estas son: Asociación de Mujeres Organizadas de Violey de Buenos Aires de Punta Arenas, más conocida como ASUMOVI; Asociación de Desarrollo Integral del Distrito de Violey en Buenos Aires. También esta lista la incluye la Asociación de Mujeres, conocida como AMAMBIF, esto en el sector de Potrero Grande en Buenos Aires de Punta Arenas; Orcuo Dobón Mano de Tigre, Sociedad Civil en Terraba de Buenos Aires; la Asociación de Desarrollo Integral del Rancho Quemado de Sierpe de Osa; la Asociación de Desarrollo Integral de Herradura de Rivas en Pérez Celedón; la Asociación de Mujeres Activas de Cobas en Santa Elena Pérez Celedón; y la Asociación de Yamipa Buenos Aires Cotobruz. En el 2002 inicia. Y ahí vamos poco a poco, con mucho esfuerzo, con mucha fuerza, con mucha ayuda, con muchas dificultades también en el camino, pero resulta que se viene en el 2012 y nos ocurre un incendio. Se nos quema la posada. Bueno, llanto, dolor, tristeza, cenizas, pero en afuera, en lo que estaba fuera de nosotros. Y nosotros somos unas mujeres de reto. Y decimos, esto no se puede acabar aquí, esto no se puede acabar aquí. Surgen ganas, esperanza, fe, y nos empezamos a levantar de nuevo. Se nos había quemado toda la parte de la posada que estaba terminando de remodelarse. Y entonces iniciamos en el 2013, en febrero del 2013, con la ayuda de una ONG. A través de CEDCAS, ¿verdad?, iniciamos la segunda construcción de nuestra posada. Con otra vez mucho esfuerzo, muchas dificultades, y en el 2018 estamos terminando, a finales del 2018, por un último empujoncito que nos da el IMAS, de tener principalmente lo básico para empezar a recibir nuestro turismo. Y de verdad, empieza el turismo otra vez a llegar a nuestras instalaciones. Estas organizaciones cumplieron con los requisitos previamente establecidos. Cada una de ellas recibirá 5 millones de colones no reembolsables. Realmente importante para nosotros la forma en que hemos ido liderando y acompañando el proceso. Nos sentimos muy contentos de que él nos pueda acompañar en esta actividad de reactivación económica dirigido a mujeres y por supuesto dirigido al sector turismo. También estoy muy contentos con el señor presidente, el señor ministro y por supuesto nuestros invitados especiales de organizaciones que han sido fundamentales para este proceso. Así que en esta primera parte, pues agradecerles muchísimo a todas y todos por el éxito que hemos logrado. Yo como presidente del ICT me siento agradecidísimo con el INDER por el apoyo a la recuperación del sector turismo, poniendo a la disposición de organizaciones que más que nunca requieren recursos estos fondos, que a mí no me cabe duda que van a significar una bocanada de oxígeno impresionante y les van a permitir mantener el rol que juegan. Y esto es lo que yo quisiera destacar de manera principal. Lo que buscan es eso, dar un empujón, fondos no reembolsables, es decir, una ayuda, un apoyo, que es lo que estamos necesitando. De ahí que agradecerle al INDER eso, y sé que también don Gustavo se los agradece muchísimo. ¿Cómo los estamos ayudando, además de estos fondos no reembolsables tan importantes? Bueno, próximamente ya la visitación turística de las personas vacunadas no va a necesitar un seguro aéreo, entonces vamos a lograr atraer más turistas.
Los ganadores deberán presentar al instituto las respectivas liquidaciones de gastos, compras y otras evidencias más que permitan verificar que los recursos se invirtieron efectivamente en el plan de inversiones que propusieron al INDER cuando presentaron sus ideas.